A raíz de que se difundieran unas fotografías en las que se ve a Ángel Aguilar y Guxi Lau dándose lo que aparentan ser un beso francés, la representante del regional mexicano se ha mantenido fuera de los reflectores. Sin embargo, previo a su viaje familiar a Europa, la hija de Pepe Aguilar subió un video en el que expresó se sentía violentada tras la publicación de las pit, ya que esto formaba parte de su esfera privada y que ella nunca dio autorización para que estas fueran difundidas. Por ello muchos de sus fans salieron en su defensa y señalaron que Guxilau se estaba queriendo colgar de la fama de la joven cantante. Ante esto, los integrantes de la dinastía Aguilar se abstuvieron de hacer declaraciones hasta que durante su llegada al aeropuerto de Nueva York fueron interceptados por reporteros de El Gordo y La Flaca. Al ser cuestionada sobre cuál era el mensaje que le daba a las personas malintencionadas que difundieron sus fotografías, la cantante de 18 años les mandó amor y buenos deseos, asegurando que no guardaba rencor. Los quiero más y estoy feliz y agradecida y estoy lista para lo que sigue de este año y seguir sacando mucha música y les agradezco por el apoyo. Expuso Ángel Aguilar. Además agregó que no cree que haya gente que quiera hacerle daño, ya que cada quien está viviendo su vida tal y como ella está tratando de hacer. Ángel Aguilar expresó que no está molesta con nadie, ya que ella solo tiene puro amor, pura paz y pura buenas vibras para dar. Con lo cual quedó claro que la joven controló al máximo sus emociones y decidió enfocar sus respuestas a sus proyectos artísticos.